Bueno, la verdad es que permíteme primero que les dé la, la bienvenida al municipio, que les desee suerte en esta andadura en Canal 10 y decirles que, que sí, que nosotros, yo tengo una teoría y es que la campaña comienza el día después de las elecciones. Eh, yo tengo muchas anécdotas, pero este fin de semana eh, saludaba en una cafetería de aquí, de, de la zona de Ralejo Alto, a un vecino, a un amigo eh, y me decía: Yo pensé que venías haciendo campaña, le dije: Te tengo dicho Pancho que yo hago campaña desde el día siguiente de las elecciones. Por lo tanto, no hay que perder la guardia nunca. Bajar la guardia es un error y en este sentido el exceso de confianza te lleva a, a, al fracaso. Y, y a mí no me gusta fracasar en nada. Lo doy todo, lo intento hacer lo mejor posible y mi mayor deseo es que la ciudadanía en general... Eh, tras su análisis del trabajo hecho, sea positivo y siga brindándonos ese apoyo a partir de las próximas elecciones. Bueno, la verdad es que la Avenida Canarias ha sido la, la obra estrella del municipio, no por, por bonita ni por mucho menos, sino por la amplitud, por el tiempo, por las molestias que ha provocado a los vecinos. Pero aquí han habido varios factores que han ayudado. El primero es que hemos intentado comunicar desde el primer momento, hemos intentado... Que nuestros vecinos, que nuestras vecinas, quienes nos visitan, tengan muy claro qué es lo que estamos haciendo en cada momento. Y lo segundo es que ha habido una colaboración ciudadana exquisita. La gente ha optado por entrar por la montañeta, o por la higuerita, o por la zona de los cuartos, evitando eh, crear ese cuello de botella en la zona de la Avenida Canarias. Pero hoy es un día importante, hoy es un día en el que estamos celebrando esta entrevista, y tengo que decirles que comienza el asfaltado de la avenida de canarias, quiere decir que ya empezamos a ver la luz a, a ese túnel. realmente hemos tenido dos factores eh, importantes que han provocado que la obra se retrase unas cuantas semanas. ¿eh? tampoco, aunque parezca que, que lleva un retraso importante, no es cierto. si la obra se hubiese comportado tal y como se preveía inicialmente, se hubiese terminado en tiempo y forma. Lo que pasa es que ha habido una ampliación de plazo muy corta, muy, muy pequeña, porque ha habido dos factores, como decía, importantes. Primero, eh, preveíamos hacer un ancho de zanja determinado, creo que eran tres metros, y este ancho se multiplicó por dos. ¿Eso qué significa? Pues que hay muchos más metros cúbicos que sacar y muchos más metros cúbicos que colocar, y eso retrasa sustancialmente la obra. El terreno se comportó muy mal, eh, se desprendía constantemente, eh, provocaba eh, daños colaterales en alguna parte de propiedad privada, en la red de saneamiento que está al otro lado. Bueno, en definitiva, ese mal comportamiento del terreno ha provocado que el trabajo se alargue un poco más, y lo segundo es que no estaba previsto, y esto es importante que lo sepan, no estaba previsto el cambio de la red de saneamiento. Lo único que se preveía era la mejora de los pozos de dicha red. Sin embargo, la hemos cambiado en su totalidad. Claro, solo con esto, solo con el cambio de la red, ya es más que justificado, está más que justificado la ampliación de, de plazo. Pero bueno, vamos en, en tiempos. Creo que, insisto, en que hoy es un buen, un buen día, un día importante en el que veremos... Al menos en ese primer tramo, desde la avenida o desde la calle Lanzarote hasta hasta el puente, ya en pocos días ha faltado ese tramo. Bueno, siempre he dicho que yo tengo una visión de, del Cabildo de Tenerife eh, como el hermano mayor. O sea, el hermano mayor para qué está? El hermano mayor está para apoyar al hermano más pequeño, para ponerse a su lado en los momentos difíciles, para dar consejos, para animar. Y el Cabildo en muchas ocasiones yo he lamentado que no haya sido ese hermano mayor. Me refiero, hermano mayor de los ayuntamientos. De los 31 hermanitos. De los 31 hermanitos, exacto. Sino que en muchas ocasiones ha señalado con el dedo a los ayuntamientos, les ha acusado, por ejemplo, del saneamiento, de muchas otras cosas. Sin embargo, en esta ocasión, aunque yo no estoy del todo conforme, tengo que decir que el Cabildo ha aportado un 80% importantísimo, si no esta obra no se hubiese llevado a cabo, aunque yo en primera instancia siempre he entendido que debería de haberla sufragado en el 100%. ¿Por qué? Porque esto es un antiguo barranco que todavía, y esto es importante, es dominio público. Y al ser dominio público, es titularidad del Consejo Insular de Agua. Y como es titularidad del Consejo Insular de Agua, ¿qué pintamos nosotros como ayuntamiento? Pero bueno, llegado aquel momento, llegada la urgencia que existía, mi decisión fue, yo no voy a entrar en discusiones. Yo no voy a entrar en debates absurdos porque al final quienes van a salir perjudicados son los vecinos. Así que acepto pulpo por animal de compañía y eh, nosotros ponemos el 20% de esa obra y el Cabildo el 80% restante. Insisto, esto no hubiese podido llevarse a cabo si nos hubiesen dejado huérfanos en, en la ejecución de la misma. Bueno. Nosotros hemos creado ese plan de barrios que ha sido muy criticado. De hecho, en el debate del presupuesto, la oposición nos decía que hemos hecho una política de asfalto. Bueno, si hemos hecho una política de asfalto es porque quienes gobernaron antes que nosotros no hicieron una política de asfalto. Y lógicamente, a mí me gustaría que la opinión se le preguntase a los ciudadanos si este plan de barrios ha sido o no una inversión eh, eficiente y eficaz para la convivencia ordinaria y normal del de municipio. Yo creo que sí. Y un ejemplo, tú lo acabas de poner sobre la mesa, es la zona de Toscal La zona de Toscal lo que pasa es que la memoria es muy corta. A mí me gustaría que retomásemos las imágenes de cuando la zona de Toscal Hace 20 años eso así. Claro, tenía inundaciones cuando llovía, el asfalto estaba en unas condiciones pésimas, los árboles entraban por las ventanas de las casas, los roedores accedían a las casas a través de los árboles, bueno, en definitiva aquello era un barrio abandonado. Claro, por eso digo que, aunque la memoria sea corta, deberíamos de vez en cuando retomar las imágenes del pasado para darnos cuenta qué es lo que ha sucedido y cómo estamos en el presente. Porque si bien todos queremos progresar y todos queremos ir a más, Creo que la escalera se sube peldaño a peldaño. Y nosotros lo hemos ido consiguiendo, desde mi punto de vista. Eh, por ejemplo, Ico del Alto. Ico del Alto era una zona de nuestro municipio en, en donde, cuando yo llegué en el año 2011, no existía un tobogán. Un tobogán para un niño. Es decir, no había nada en esa zona del municipio. Yo no me atrevo a decir que sea el lugar en el cual más dinero se ha invertido, pero sí me atrevo a decir que es el lugar en donde se han hecho muchísimas obras. Pero porque nosotros tenemos preferencia, y ahora vamos a hablar de hermano mayor como ayuntamiento y hermanos pequeños cada uno de los núcleos de población, por un núcleo o por otro, no, sino porque analizamos las necesidades de cada uno de esos núcleos y creo que el plan de barrio nos ha brindado la oportunidad de dar una inversión mucho más homogénea y solidaria entre los distintos núcleos de población del, del municipio. Bueno, hasta, hasta hace nada, hasta hace unos meses era así porque Unicef ya ha vuelto a otorgar títulos de ciudades amigas de la infancia y a Cabildo de Tenerife a propuesta del Partido Popular porque además está en nuestro programa electoral eh, le han otorgado lo de Isla amiga de la infancia igual que a Santa Cruz de Tenerife le han otorgado la ciudad amiga de la infancia donde nuestro compañero Óscar concejal de Bienestar Social del Partido Popular pues también nos ha pedido consejos de cómo llevar a cabo esa solicitud y, y le ha salido bien y cosa que yo que yo celebro porque entiendo que en función de la credibilidad que uno tenga sobre un asunto u otro lo proyectas más en tu municipio yo creo en los niños y en las niñas yo he sido o la vida me ha dado la oportunidad de ser monitor en el fútbol con lo cual tuve esos niños desde que tenían seis años hasta algunos de ellos pues sus 16 años ...bueno, hoy en día el concejal de urbanismo... Eh, ...fue uno de los que entrené en aquel entonces... Eh, ...luego tengo tres hijos... ...y bueno, y a mí me gusta compartir... ...me gusta hablar, me gusta escuchar... ...y me gusta poner oído, más que oreja... ...sobre los asuntos que ellos planteen... ...y ahí nos hemos basado... ...nos hemos empeñado... ...en seguir siendo una ciudad amiga de la infancia... ...sí, ellos son muy exquisitos a la hora de otorgar esos títulos... ...pero nos acaban de dar la distinción de excelencia... ...somos ciudad amiga de la infancia... Con la distinción de excelencia en este mismo año. Hace pocas eh, semanas que lo hemos recibido y para nosotros es sumamente satisfactorio pues, ese reconocimiento. Lo que se persigue bajo esa eh, distinción que hace UNICEF es poner en realce la labor que se hace en materia de la infancia desde los ayuntamientos. En este sentido, ...el Ayuntamiento de Los Rolejos lleva ya muchos años trabajando con Niñolandia... ...un proyecto en el cual pues se ha ido, permítanme la expresión... ...penetrando en los centros educativos para enseñarles eh, asuntos como... ...qué es un ayuntamiento, cómo se vota el día de las elecciones... ...o también para hablar de la discapacidad o para hablar de la igualdad de género... ...en definitiva lo que se ha ido pretendiendo es eh, cada año o cada curso escolar... Entrar en los centros educativos con un, una materia específica. Bueno, eso se fue convirtiendo en un proyecto mucho más amplio, en donde creamos el Consejo de la Adolescencia y la Infancia. Es un consejo conformado por niños y niñas de los centros educativos y de los institutos, y en este sentido ellos tienen un órgano en el cual asisten a los plenos municipales, a unos plenos que celebramos específicos, y proponen asuntos y se debaten esos asuntos y se vota cuál de ellos deberíamos llevar a cabo. Además, Existe una partida económica de 60.000 euros, destinada única y exclusivamente para ese consejo de la adolescencia y la infancia. que son ellos quienes le van a dar finalidad a esa partida económica. De hecho, en estos días hemos inaugurado una escultura que ha sido diseñada por un escultor local y con niños de miembros de ese consejo. que en su taller se dedicaron a hacer ese diseño... y bueno, y han dibujado un árbol como un trazo de un niño con un árbol, con dos niños y un niño y una niña en los bajos del mismo árbol. Por lo tanto, creo que el, el, el objetivo se, se empieza a cumplir. El objetivo es escucharles y no solo escucharles, sino hacer realidad las propuestas que ellos nos plantean y al mismo tiempo educarles, educarles en lo que acabo de mencionar, en muchos asuntos que al final le van a beneficiar en su vida futura. Bueno, sí, de algo podemos sacar pecho y decirlo con, con absoluta claridad, es que el Ayuntamiento de Los Relejos ha hecho bien la tarea económica. Yo fui concejal en el año 2003 hasta el año 2007 del área económica, con Coalición Canaria en, al frente, y, y ahí creo que se hizo una labor importante para sentar las bases de futuro. Cuando llegué en el año 2011 me encontré nuevamente un presupuesto en caída libre y hemos dibujado una curva ascendente. Sin subir impuestos hemos conseguido que nuevamente haya una curva ascendente y que eh, hoy estemos por encima de los 30 millones de euros. Yo siempre he dicho que superar la barrera de los 30 millones de euros va a ser muy importante para el municipio de Los Relejos, municipio de 40.000 habitantes casi. Si añadimos la flotante, un municipio de unos 57 kilómetros cuadrados, muy disperso, en donde la economía es necesaria para afrontar la prestación de servicios básicos. No es lo mismo eh, la recogida de residuos sólidos en un municipio como este, tan disperso, que hacerlo en municipios más pequeños donde la población está más junta. Y ahí, pues, eh, nos está viniendo bien para poder llegar al punto óptimo. Todavía creo que no estamos en ese punto óptimo en cuanto a la recaudación se refiere, pero sí es verdad que eh, podemos afrontar inversiones eh, importantes para este, para este municipio. 2019 va a presentar el mejor de los presupuestos de toda la historia del municipio de Los Relejos y eso es sumamente importante. No porque a mí personalmente me guste un poco más la materia económica, sino porque creo que es el motor eh, fundamental de cada administración local. Bueno, yo, yo soy de la teoría de, de, de la... ...complementación entre la prestación de servicios entre los distintos ayuntamientos. Me refiero a que, por ejemplo, aquí vivimos en el Valle de la Orotava... ...donde quizás la oferta de cama turística está copada en el Puerto de la Cruz... ...y debemos de mantener esa postura y el resto de municipios, como nosotros los Ralejos... ...debemos de ofrecer servicios para que esos turistas que se hospedan en el Puerto de la Cruz... ...tengan a dónde ir, tengan de qué disfrutar, tengan de dónde aprender... Y bueno, Los Relejos se ha empeñado en ser una ciudad, un municipio que ofrezca, vinculado al turismo, el deporte, por un lado. Quizás es ese nuestro principal elemento diferenciador del resto, en donde Los Relejos está siendo sede a nivel mundial de muchos campeonatos. Sin ir muy lejos, esta, en estos próximos días tendremos eh, a la selección española, por primera vez en la historia en Canarias, de fútbol sala. Eh, femenino celebrando un encuentro en, en, en nuestro pabellón. También lo hará en Granadilla. Pero hemos sido nosotros quienes lo hemos traído. Hemos llamado a los compañeros de Granadilla. Le hemos dicho, oye, ¿qué les parece si conjugamos esta propuesta? Y bueno, lo han visto con buenos ojos. y lo vamos a, a llevar a, a cabo. Pero Los Ralejos está siendo la casa del deporte por excelencia. en estos últimos años. Y eso no tiene otro objetivo. Bueno, si sí lo tiene, que es el de, el deporte base, pero. Hablando de turismo, no tiene otro objetivo que el de promocionar, proyectar y hacer valer la imagen de nuestro municipio. Recuerdo cuando estaba Isaac Valencia, el alcalde en La Orotava, y Marcos Brito, Paz Descanse en el Puerto de la Cruz, nos sentábamos en este mismo despacho y yo les decía: Oye, vamos a dejarnos de querer tres campos de golf, de querer tres eh, universidades y de querer eh, hoteles en los tres municipios. Vamos a. Concentrar la atención en potenciar lo que mejor sabemos hacer. Y no nos hagamos la competencia. ¿no? En aquel momento creo que teníamos los tres muy claros qué es lo que teníamos que hacer, y por suerte esto se ha mantenido en el tiempo. Y creo que aquella pelea absurda que existió en algún momento, no voy a señalar a nadie, pero en. En aquel entonces incluso bajo el mismo color político hubo una diferencia de posturas entre los ayuntamientos del valle, algo que no entendí nunca, ¿no? Recuerdo alguna en un restaurante importante de nuestro municipio hubo una, una cena que no acabó muy bien por, por esa diferencia entre posturas. Cuando yo lo que creo es que la especialización es el elemento fundamental para tú poder potenciarte. Y nosotros tenemos que especializarnos en algo. ¿Qué hacemos nosotros especializándonos en hoteles? No tiene sentido. El patrimonio, tenemos nuestro patrimonio, es verdad, y tenemos que potenciarlo y, y tenemos que aprovecharlo y tenemos que hacerlo valer. Pero claro, la Orotava tiene un valor añadido con respecto y, y, y años luz al municipio de los rolejos en cuanto a la conservación, al desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a conjugar los distintos elementos y vamos a hacer ver que este Valle de la Rotava es importante, es un lugar turístico y es un lugar en donde podemos atraer mucha más eh, visitantes desde la propia isla o desde fuera de la misma. El descubre de los rolejos lo que pretende es dar a conocer los rolejos dar a conocer su gente, dar a conocer su comercio a quienes viven en esta isla. Y a través de ese proyecto invitamos a vecinos de Adeje o a vecinos de Guía de Isora, a que vengan a Los Rolejos, degusten nuestras comidas, conozcan nuestros parajes protegidos como Rambla de Castro o nuestra iglesia de Santiago Apóstol. En ese sentido le contamos también durante el trayecto cuál es la historia del municipio de los Ralejos... y fíjate y permíteme que, que, que esto no lo sabe ni la concejala pero se me ocurría el otro día eh, ya que somos ciudad amiga de la infancia y tenemos una locución en off en ese proyecto no ese proyecto cuando los vecinos vienen en la guagua le vamos contando va usted al municipio de los Ralejos... el municipio de los rolejos anteriormente eh, estaba compuesto por dos municipios que luego se fusionó etcétera etcétera bueno lo que quiero es que esa locución en off la hagan ahora los niños y las niñas por qué porque somos ciudad amiga de la infancia y porque mejor que darle la bienvenida a quienes nos quieren visitar, que a través de la voz de un niño o de una niña de nuestro municipio. Y en ese proyecto estamos, bueno, estoy, porque la concejal la digo que todavía no lo sabe, estoy trabajando en ello. Sí, yo creo que las, las redes sociales tienen un aspecto muy positivo, bien utilizadas, porque hay quien se esconde tras una imagen de un perro, de un paisaje o de cualquier Así otra cosa. Ni los claro, yo eso ni los agrego y además eh, cuando me comentan algo, digo, hablar con un paisaje me es difícil. Si te identificas, y si no se identifica, pues lo borro directamente porque no tiene ningún sentido. Pero sí es verdad que tiene la parte positiva. Y la parte positiva es que uno eh, conoce asuntos que quizás no lo hubiese conocido si tienes que esperar a darle cita a algún vecino. Tanto en la parte privada como en la parte pública, eh, sí tengo un feedback constante con nuestros vecinos, tengo una relación directa. Es cierto también que hay algo que, que yo quiero puntualizar y es que parece. Cuando el vecino te envía el mensaje, ya se quitó de encima la responsabilidad y ya tú tienes la obligación. Y claro, mmm, si todavía uno ni ha respondido, eh, no entiendo a veces ese malestar vecinal. Eh, yo le mandé al alcalde que me pusiese aquí unos pivotes y no me los ha puesto. Pero mire, claro, ¿cómo.? Si informes técnicos. Claro, tiempo, no, pero aparte no. de eso es, Se lo mandé. Yo se lo puse ya en el Facebook. A lo mejor yo lo leí o no lo leí o sencillamente. No se puede llevar a cabo o todavía no le he contestado. El siguiente paso es: no sé para qué le escribo porque realmente le he pedido esto y no lo ha he hecho. ¿no? Bueno, tiene de todo un poco, pero sí es cierto que quedándonos con la parte positiva, y además yo siempre he presumido de ello, y concretamente del Facebook, que en la parte pública como en la privada me ha ayudado a resolver muchos asuntos. No, 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 no yo contesto yo. Por eso digo que, que a veces hay que tener un poco de paciencia yo no puedo contestar en cada momento, es imposible. Pero. En, en estas dos últimas semanas he atendido a vecinos de otros municipios con asuntos eh, diferentes, uno de ellos muy delicado, y las dos eh, circunstancias las he detectado a través del Facebook. Con lo cual, eh, insisto en que esto tiene una parte positiva muy, muy importante. Y en esta línea, inmediatamente, eh, si veo que es un asunto que tenemos que tratar personalmente, les pongo en contacto con la secretaria, le damos cita y los recibo en el ayuntamiento y tratamos el asunto de forma, de forma directa. Bueno, eh, eh, es, es noticia en estos días eh, la utilización del, del párroco de la zona de Toscalonguera. Eh, quería pensar que era un, un error de cálculo que había cometido, pero, pero veo que no. Y, y, y yo no soy el de los que guarda prenda, eh, ni mando a decir nada con nadie, me gusta hablar con las personas de tú a tú y tendré, si él lo permite, lógicamente, una conversación seria. En... ¿Qué qué ha pasado? Porque, vamos a ver, yo sé dónde están mis límites de mi responsabilidad. Usted imagínese que yo mañana en el Pleno empiezo a decir que la homilía que se dijo en la iglesia de toscallonguera no es respetuosa y que debería de, en vez de decir blanco, decir negro y que donde dijo negro debería haber dicho gris y empezar a opinar de lo que debería de hacer la iglesia. Seguro que soy titular no solo de medios locales, sino de medios nacionales. Seguro. Y además me caería encima todo el mundo. Eh, aquí ha sucedido lo contrario. Y es que en una misa se utiliza eh, la afluencia de público para proyectar un vídeo en contra del Ayuntamiento de los Rolejos. Es decir, hemos hecho estas demandas al Ayuntamiento de los Ralejos desde el año X hasta ahora. Y proyectan un vídeo en ese sentido, cuando sabe perfectamente cuál es la respuesta a muchas de esas demandas. Hubiese puesto también la respuesta a las demandas. A Pero además digo una cosa: si esto lo hubiese hecho todos los años, yo estoy de acuerdo. ¿Pero ahora? ¿Es casualidad que lleguen las elecciones dentro de pocos meses? ¿Habrá alguna tendencia política? Yo dejo esas preguntas sobre la mesa. Por lo tanto. Eh, yo no me meto en camisas de San Sebara, eh, pido lo mismo, yo pido el mismo respeto que doy hacia mí. Como ciudadano puedes compartir o no lo que hacemos en este ayuntamiento y me puedes poner a caer de un burro. Pero como representante de la iglesia y más a quien protege a la iglesia, que soy yo, no, no me escondo en ese sentido, yo soy cristiano, practicante, soy pro-Iglesia católica, no se puede ir en esa línea. Y imagínense si yo, que, que me manifiesto cristiano, eh, mañana se me ocurriese en el pleno ir en contra de eh, otra religión. Bueno, es que tendría que dejar el cargo. Tendría que dejar el cargo. Por lo tanto, en este sentido, creo que ha habido un exceso de celo por parte del párroco, aprovechando la coyuntura para hacer apología política o fijar posiciones políticas cosa que a mí personalmente me ha molestado muchísimo. Es que la, lo curioso de todo esto es que como la comunicación viene a través del Facebook, yo también contesto a través del Facebook y le digo que eh, ante unos actos vandálicos que se producen en la zona de la iglesia, le dije, padre, tenemos que reunirnos y tomar medidas conjuntas a ver por dónde podemos enfocar y arreglar este asunto. ¿De acuerdo? Y ahí llegó hasta el día en que se celebra esta misa, eh, día en el que yo me quedo perplejo ¿no? y fuera de juego ante una situación como, como esta. Eh, yo se lo he comunicado al Obispado, le he hecho un comunicado e incluso le he dicho el día que usted considere estoy a, a disposición para que nos podamos sentar y hablar sobre este, sobre este asunto. Ahora, yo creo que cada uno tiene que guardar eh, su posición en función de lo que represente. Yo respeto a todas las personas, además aplaudo a todas las personas que quieran velar, defender... Y mejorar el lugar donde viven o donde trabajan. Eso para mí es eh, sumamente importante. Agradezco el comunicado que se me haga de la información sobre ha pasado esto o hay que mejorar lo otro. O yo opino que. Porque, claro, tu opinión o la opinión de cualquiera no es que se tenga que ejecutar. Si vemos un encuentro de fútbol en un mismo acto, mucha gente opina distinto. Es decir, fue penalti, unos dicen que sí y el otro dice que no. Claro, si a mí me hacen una propuesta de que la calle hay que asfaltarla de amarillo, pues habrá muchos que estarán de acuerdo en que sea de amarillo y otros que no. Seré yo el árbitro que diga fue penalti. Por lo tanto, eh, no es motivo de, de, de señalar a nadie porque las cosas se hagan o no se hagan. Cosa distinta es que uno cierra la puerta y no tenga eh, quiera atender a nadie, pero insisto, yo soy así. Gusto a quien gusto y no gusto a, a otros muchos, pero a mí me gusta ser claro y mirarnos a la cara y decir las cosas como tienen que ser, con respeto, ¿eh? con consenso, e intentando llegar a lo mejor para la ciudadanía y creo que los representantes públicos, en este caso un párroco o yo, tenemos que tener un poco más de altura de mira. Bueno, la, la preocupación siempre siempre existe, ¿no? Pero dice mi madre que la procesión se lleva por dentro, ¿no? Porque lógicamente eso de vender la piel del oso antes de casarla, quizás sea el refrán que más conozca a mi hijo, ¿no? Porque siempre se lo digo. Eh, creo que la prudencia es importante, eh, la constancia es importante, y lógicamente yo no soy de los que se preocupa el día antes del examen. El día antes del examen no hay nada que hacer. El día sí, antes del examen, claro, no sé qué. Que tengas mucha suerte, es cierto, pero si tú no has estudiado durante el tiempo anterior, si tú no has hecho la tarea durante el tiempo anterior, el día del examen no vas a aprobar y lo sabes perfectamente. Con lo cual, eh, la, los nervios se tienen que tener días antes del examen, meses o años antes del examen, en función del examen que estemos hablando. Por lo tanto, a medida que nos vamos acercando más a las elecciones, yo siempre se lo transmito de igual forma a los concejales, tenemos que tener más tranquilidad el pescado está vendido y los ciudadanos sabrán lo que tienen que decidir por la labor que hemos hecho durante los últimos años, no por la labor que vayamos a hacer en los últimos meses. Por lo tanto, eso quizás a mí me haga un político distinto o no sea sé, un político correcto, no lo sé. Pero soy así, es decir, yo no creo en los últimos meses, no creo en las últimas fechas y eh, cuando debimos habernos puesto nerviosos fue en, otra, en otras épocas. Bueno, vivimos en una isla colapsada 100%, en vías principales y en vías secundarias, en vías como la TF5, la TF1, pero también en las vías eh, secundarias de acceso a las mismas. Con lo cual esto es un caos, un caos. Es un caos que afecta a la salud. El otro día alguien me explicaba cómo se llamaba ese estrés que no recuerdo cuál es el nombre, estrés no sé qué, que produce eh, un sí, poco de... En las grandes ciudades. Claro, que los hay en las grandes ciudades por esos atascos constantes y que ya se está produciendo en la isla de Tenerife. Luego son problemas económicos. No es lo mismo vender o prestar un servicio desde el norte de Tenerife hacia otro lugar de la isla que hacerlo en otros lugares, con lo cual hay una desventaja entre el lugar en el cual estés ubicado. En tercer lugar, hay una división familiar. Yo voy a poner un ejemplo. Y conozco, y, y, y ustedes seguro que también, a algún vecino que le ha sucedido esto. Vivía en Los Rolejos, trabajaba o sigue trabajando en Santa Cruz, con dos niños, su mujer, sus padres que viven al lado, sus suegros que viven enfrente, y realizaban una vida normal. Resulta que en el trabajo le han dicho, oiga, usted no puede llegar tarde todos los días, mire a ver lo que va a hacer. La decisión de esa familia es irse a Santa Cruz o a los entornos de Santa Cruz para poder trabajar. Y estoy contando un caso real. O salir a las 5 de, la de, de la mañana que es una pérdida de calidad de vida importante porque después tampoco vas a rendir a los niveles. a hacer cuántos kilómetros? Claro, nada, no, no tiene sentido. Bueno, ¿esto qué significa? Que esta pareja con sus dos hijos se han ido a las mediaciones de Santa Cruz, dejando atrás a sus padres, a sus madres a los abuelos de esos niños que quizás, quizás no, que le ayudaban a llevarlo al cole por la mañana y a recogerlo al mediodía, que compartía un fin de semana para poder tú hacer convivencia con tu pareja. Bueno, en definitiva, hay una eh, desestructuración familiar importante. Y luego hay un ataque directo al turismo, nuestra gallina de los huevos de oro. Si hiciésemos una encuesta y dijésemos, oiga, ¿usted qué opina? En cuanto a qué hora tiene que salir un turista del puerto de la Cruz que coge un avión en el Reina Sofía a las 9 de la mañana, tendríamos multitud de opiniones. No sabríamos a qué hora hay que salir del puerto de la Cruz para llegar a tiempo a coger ese avión. Y siempre vas a llegar o muy temprano o vas a llegar muy tarde. Con lo cual, cabreo al canto por parte del turista. Imagen de la isla de Tenerife eh, muy mala. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando se celebró el Campeonato del Mundo de Baloncesto Femenino aquí en Tenerife, la FIBA sacó un comunicado que dijo a las elecciones que salieran media hora antes de los hoteles para que con los atascos que se estaban produciendo en la isla no llegasen tarde y de esa forma no se produjesen retrasos en los comienzos de los partidos. Esto es una imagen muy mala, que yo pensé que era un meme que se había creado, lo prometo, pero luego me di cuenta de que no, que era una noticia real. A mí me ha preocupado mucho esa noticia de la FIBA y por lo tanto el colapso en la isla de Tenerife está afectando a muchos sectores de la convivencia ordinaria. ¿no? Yo discrepo mucho de esa situación porque lo que entiendo es que si bien hay que limitar las infraestructuras a desarrollar, hay unas infraestructuras básicas necesarias que se tenían que haber hecho ya. Claro, nos hizo tarea. Claro. Es decir, ahora se licita el proyecto del cierre del anillo insular. Este proyecto es del año 2000. 9. A ver, sí, hace 12 años. A ver, del año 2006. ¿Del año 2006? Es sí, un proyecto del año 2006 que 12 años después se licita. Eso ya estaría hecho. Claro. Mi pregunta es por qué no se licitó antes. A mí nadie me puede decir Dicen que, era por culpa que de no. Estado. Claro, es que, es que esa es la respuesta del manual o del el argumentario de Coalición Canaria. Pero eso es mentira. El otro día se demostró en el Parlamento de Canarias... Que del último convenio de carreteras solo se ha gastado el 7% del mismo. Yo dije en el mes de junio, con Ana Zurita, diputada nacional, junio, julio, que en el año 2017 más de 200 millones de euros del convenio de carreteras no se habían invertido en Canarias. Y nadie lo ha desmentido. No lo pueden desmentir porque es verdad. Porque además, esos 200 millones de euros que no se gastaron en el año 2017. Se incorporaron a una adenda al convenio para el año 2018 para poder gastarlo este año. Y tampoco se han gastado. Entonces, nadie me puede venir a decir que es que un proyecto que tiene 12 años de vida no se ha ejecutado porque no hay dinero. Eso no es verdad. Hemos tenido vacas flacas pero también vacas gordas. Y en las vacas gordas aquí nadie ha hecho nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado con Tenerife? Que se ha colapsado porque no se ha preveído. Lo que se va a hacer de cara al futuro. Que eso no ha ocurrido en Gran Canaria, por ejemplo. Claro, y luego yo soy de los que cree que la potencia del transporte público tiene que ser mucho mayor. Pero no con esto que nos han vendido en el día de ayer, es decir, que se va a mejorar la frecuencia. Y que... no, mire. Bueno, ya de he hecho han he quitado líneas hasta Ico los Vinos, por ejemplo. Hoy en día, un vecino de este municipio, de Los relejos, si quiere ir al Hospital del Norte, al mal llamado Hospital del Norte, porque no existe, tiene que coger una guagua. ...desde Los Relejos hay Ico de los Vinos... ...esperar en Ico de los Vinos el enlace... ...que vuelva otra vez para acá... ...para poder ir al hospital... ...o lo que también puede hacer es quedarse arriba... ...y bajar todo ese tramo... ...hasta el hospital... ...los que van al hospital tienen alguna necesidad... ...con lo cual no van allí de paseo... ...por lo cual ir desde arriba hasta el hospital... ...caminando es inhumano... ...entonces... Estas son las reivindicaciones que hacemos. Yo creo que el paquete del transporte público va, primero por la concienciación. Pero para que haya concienciación tiene que haber un buen precio y tiene que haber una buena frecuencia. Y no tenemos ninguna de las tres cosas. Ni ha habido una campaña de concienciación, ni hay buena frecuencia, acabo de poner un ejemplo, ni hay un buen precio. Ir en guagua es caro, es muy caro. Y la administración está para afrontar aquellos servicios que son deficitarios. Y es que Tixa cuesta mucho dinero. Sí, pues gasteselo. Es verdad. Deje usted de tener un campo de golf, o un hotel, o unos casinos, o una bodega, e invierta donde tiene que invertir. Y que la bodega y el vino lo hagan los bodegueros y los cosecheros eh, de, de esta isla, y que el campo de golf lo haga la empresa privada, y que el hotel lo hagan las empresas privadas, y que el casino pues, lo gestionen las empresas privadas, si les interesa. Y si no, que, que no. Pero claro. Han creado una necesidad, ahora hay empleados. ¿Qué hacemos con esos empleados? Porque han creado la necesidad. ¿Para qué han creado la necesidad? ¿Es que no hay hoteles suficientes en la isla de Tenerife como para que el Cabildo tenga uno? ¿Es que no hay campos de golf suficientes en la isla como para que el Cabildo tenga otro? En definitiva, creo que la tarea no es de hoy, la tarea es de hace tiempo y aquí nadie se pone colorado. No, aquí creo que hay una muestra... Yo entiendo su preocupación, su preocupación se acentúa después de lo de Andalucía, en donde ya las hegemonías empiezan a terminarse y creo que es bueno y es saludable que haya una regeneración en ese en ese ámbito, no tiene mucho sentido que sigamos en la misma línea que se viene produciendo desde hace muchos años. Porque mira, si las cosas se hubiesen hecho bien no tendríamos argumentos ¿no? para poder decir lo que estamos diciendo. Pero como las cosas no se han hecho bien, si quieres hablamos de sanidad, o hablamos de carreteras, o hablamos de saneamiento, o hablamos de dependencia. Porque es que, claro, y como yo soy alcalde y recibo aquí a un vecino y a otro y al siguiente, me doy cuenta un poco de lo que realmente eh, necesita la, la, la ciudadanía. Y aquí hablar de dependencia es importantísimo. El otro día me reunía yo con, con unos... Geriátrico que está aquí, que está concertado, y le decía que había llegado alguna empresa al municipio a solicitarme la posibilidad de construir un próximo, otro, otro geriátrico y que cómo tenía que hacer. Bueno, teníamos esa conversación y me decía: ¿Uno solo? Fíjate, su propia competencia, ¿eh? Decía: ¿Uno solo? Quiero decir con esto que la demanda va muy por encima de la oferta que se está llevando en, en dependencia. Bueno, todavía no está confirmado, pero es cierto que me apetecía, ¿no? Y, y así lo sabe el presidente eh, regional, la Sierra Antona. Eh, lógicamente, opinar de ti es sumamente complicado. Yo soy presidente insular y, por lo tanto, en una normalidad debería de ser yo quien elija eh, esas, eh, esos candidatos o, o proponga esos candidatos al a Cabildo y al Parlamento. Pero claro, cuando tú juegas un papel importante dentro de esa posición, he preferido delegar y decir, presidente, eh, dime qué es lo que consideras que debo de hacer. Lo único que yo voy a pedir es volver a ser candidato al Ayuntamiento de Los Relejos y a partir de ahí, si consideras que debo ir al Cabildo, voy. Si consideras que debo ir al Parlamento, voy. Y si consideras que solo debo de estar en Los Relejos. ...también seré feliz... ...con lo cual en ese sentido... Eh, ...sabe que tiene mi entera disposición... ...para hacer lo que consideren oportuno... ...bueno a mí me llevan echando hace ya mucho tiempo ¿no?... ...ahí eh, recuerdo aquel momento en el que yo era diputado nacional... ...y prometí que si era alcalde del municipio... ...pues eh, renunciaba al Congreso... ...y me quedaba solo como alcalde del municipio... ...ahí la oposición decía que mentía... ...que no iba a ser así... ...mi padre no se lo creía... ...entre otros... Y bueno, llegó el momento y creo que cometí un error. Cometí un error porque yo anuncié en el mes de junio, además no lo voy a olvidar nunca, a la dirección del partido que iba a renunciar porque había quedado alcalde. Y, y en ese sentido eh, era un error porque en septiembre Zapatero anunció las elecciones anticipadas. Claro, si yo me hubiese quedado callado, porque yo tenía la sensación de que no cayó muy bien, que yo en el partido haya dicho que iba a renunciar, si yo me hubiese quedado callado, mira. No iba a las próximas listas, quedaba bien con el partido y también cumplía mi palabra con los relejeros. Pero bueno, eh, yo soy un hombre de palabra, cuando se pueden hacer las cosas se dice que sí y cuando no se pueden hacer se dice que no. Pero no me gusta mentir, no me gusta comprometerme en algo que luego no, no ejecuto. Por lo tanto, en las próximas elecciones volveré a ser, si Dios quiere, candidato a la alcaldía de Los Relejos. A muchos les parecerá bien, a otros no les parecerá tan bien pero en definitiva creo que es un compromiso firme con quienes me han llevado en volanda políticamente hablando durante tanto tiempo que son los relejeros y las relejeras. Yo he sido diputado nacional, hoy soy consejero del Cabildo, presidente del Partido Popular en Tenerife, miembro de la Directiva Nacional, gracias al apoyo que me han brindado en este pueblo. Y por lo tanto yo que entré con la ilusión de ser alcalde y yo que he recibido tanto cariño y tanto aprecio por parte de los reljejeros y las reljejeras, este no es el momento de dejarles a un lado y voy a presentarme al examen que espero haya eh, hecho la tarea y estudiado durante estos últimos años. Con dos, éramos dos en el año 2003, Sebastián Ledesma y yo, luego en el año 2007 fue mi primera candidatura, subimos a seis concejales, luego en, ahí nos quedamos en la oposición, que fue cuando ya en el año 2010, en el 2008 entré como diputado nacional, luego en el 2011... Eh, obtuvimos 11 concejales y ahora en el año 2015 obtuvimos 14. Bueno, ha sido un crecimiento exponencial, un apoyo masivo y, y yo lo único que espero es poder continuar al frente de esta administración intentando hacerlo lo mejor posible.